La enfermedad celíaca es una enfermedad inmune, crónica, que ocurre en personas que son genéticamente susceptibles. Se genera por un daño en el intestino secundaria a la ingesta de gluten. Las manifestaciones son muy variadas, pueden ser pacientes asintomáticos o pacientes que se presentan con síntomas digestivos, como hinchazón, dolor abdominal, diarrea o incluso constipación. Sin embargo, algunos pacientes presentan manifestaciones sistémicas, como por ejemplo, fatiga, alteraciones de la piel, osteoporosis, anemia, entre muchos otros. Actualmente existen varios exámenes que son de fácil acceso. Prácticamente la mayoría se hace con exámenes de sangre, serológicos, y también la enfermedad debe ser siempre confirmada a través de una endoscopía digestiva alta con biopsias del duodeno. El gluten es una proteína que está presente en ciertos granos, como el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Por lo tanto, todos los alimentos que contengan estos granos o sus derivados no deben ser consumidos por los pacientes celíacos. Sin embargo, el gluten también puede estar como ingrediente o en contaminación cruzada. Por lo tanto, es muy importante que los pacientes aprendan a leer los etiquetados y los ingredientes de cada alimento. La verdad es que la frecuencia no ha modificado mucho. Actualmente somos capaces de detectar la enfermedad mucho más frecuentemente que antes porque disponemos de mejores exámenes, la población está más atenta a los síntomas de la enfermedad y los médicos conocemos más acerca de esta patología. El único tratamiento disponible en la actualidad es mantener una dieta absolutamente libre de gluten en forma permanente y de por vida. Lamentablemente, actualmente no existen fármacos aprobados para el manejo de la enfermedad. Una recomendación importante es que los pacientes sean vistos por un equipo multidisciplinario en donde hayan médicos especialistas y nutricionistas especialistas en el tema.